¿Qué es lo que quieres? Yo, no, yo solamente estaba... Estoy preguntando qué es lo que quieres. Está bien. Tú quieres saber qué es lo que yo realmente quiero. Tú sabes qué es lo que yo quiero. Yo quiero cobrarme los años, minutos y segundos de humillaciones que cargo encima por tu culpa. Eso es lo que yo realmente quiero, Mario Alberti. Entonces tú lo que quieres es venganza. Llámalo como tú quieras, pero llevo mucho tiempo esperando este momento y pienso gozármelo completico porque me lo gané. Por supuesto, poniendo en venta a tu hija. A mi hija no la nombras tú. Y aquí me tienes, trabajando durante tantos años para conseguir lo que siempre quise. Porque déjame decirte que ser la barragana de tu padre fue un trabajo. Y un trabajo muy sucio y desagradable. Respeta, Ricarda. Respeta. Y te sugiero que dejes el show y la retaliación. Además, no entiendo por qué citaste a una junta solamente para mostrarle ese vestido tan ridículo que te pusiste. Déjame decirte que pareces una de esas villanas de Disney. Por lo demás, es patético. Aparte de todo esto que te estoy diciendo, déjame decirte que no tienes ningún otro derecho sobre nada. Tengo derecho a demorar lo que yo quiera, el tiempo que me dé la gana. ¿No te parece suficiente show? Está bien. Tú ganas. Te compro tus acciones, Ricardo. Te voy a firmar un cheque en blanco para que le pongas el precio que tenga tu resentimiento, el que tú quieras, el que tú consideres. Con él vas a poder vivir el resto de tus días en paz y vas a poder dejar vivir en paz a los demás. Tú eres o te haces el estúpido. No. Este momento, esto que estoy gozando, me lo pienso gozar completo. Y nadie me va a quitar ese placer, mucho menos tú. Ni con todo el oro del mundo. Esta es la primera vez que yo asisto a una junta sin que me saquen de la cama a las tantas de la madrugada por una puntada de cadera tuya. Y es la primera vez que voy a una junta dando órdenes y no recibiendo. Y eso es lo más parecido a un orgasmo múltiple. ¿Te parece que llamemos a los demás para que continuemos? Llámalos tú. Fíjate, para que veas que no soy intolerante. Ya pueden pasar, señores. Vamos entonces en lo que quedamos. Pensándolo bien. Ay, no. Ricarda, Ricarda. Desgraciada. Y pensar que dejé una cena con Cristina por esto. ¿Le vas a dar la hacienda a Adriano de regalo de bodas? No. La voy a poner a nombre de los dos. Lo voy a incluir a él, pues. ¿Y yo qué pinto en todo eso? Bueno, resulta que el que me está ayudando con todo el papeleo es el mejor amigo de él, que es abogado.
no puede venir para acá, para el vendaval, porque ese es el regalo de boda que yo le voy a hacer a Adriano. No se puede enterar antes de la boda. Entonces, bueno, quería saber si podía hacer todo lo del papeleo en tu casa, si no había ningún problema. Felipe se iría ese mismo día. Ah, ya, es eso. Bueno, claro. Tú sabes que mi casa está a la orden para lo que quieras. Pero una cosa, Estela, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Digo, porque esa hacienda es lo único que tienen tú y tu gente. No sé, es una posesión familiar y uno nunca sabe. Es verdad. Pero si hay algo de lo cual estoy segura en esta vida es que Adriano nunca me va a hacer daño. Bueno, en fin, es tu vida. Yo imagino que tú tienes suficientes razones para confiar ciegamente en él. Exactamente. Tengo que hacerlo. Por él y por mí. Nada, yo hablo con el abogado y te estoy avisando qué día sería para ir para allá. ¿Te parece? Ok. No entiendo para qué me va a servir a mí esta información. Pero, pensándolo bien, para algo ha de servirme. ¿Estamos rondando? Mejor dicho, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué se te perdió? Fíjate que nada. Estoy tomando aire fresco. ¿Problema? No. ¿Y Priscila sabe que tú estás aquí? ¡Priscila! ¡Momento, que la están peinando! Ay, eso mismo, ¿te das cuenta? Un momento que la están peinando. Mira, Consomé, tú andas en un misterioseo raro que a mí no me está gustando. Yo quiero saber qué pito tocas tú aquí, porque yo no me voy a estar creyendo eso de que tú andas aquí de asistente de Priscila. Mira, esta niña, a mí no me interesa lo que tú creas. Y a ti no te tengo que estar dando explicaciones. ¡Huye! ¡Huye, cobarde! ¡Ay, qué susto! Bueno, menos mal que yo no creo ni en mi sombra. Mira. ¡Ey! Le echa un ojito ahí a eso, ¿viste, Tito? La Salomé esa la voy a tener bien vigiladita. Porque capaz me sorprende y me mete un susto. A la derecha, Félix. Pero céntralo un poquito más. No, está muy arriba de ese lado. Párate acá para que veas cómo eso está torcido. No, eso no puede quedar así. Imagínate, súbelo un poquito más. ¡Ajá! Y ahora tú estás en departamento de decoración, que yo no me enteré. Hazme el favor, ve a lo tuyo. Seguridad. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Quién te dijo que pusieras ese bodrio ahí? Hazme el favor. No me contestes nada, que no te quiero oír la voz. Me baja eso de esa pared. ¡Ya! Ahora todo se hace como a mí me da la gana. Ajá, sí, dime, Vicente, rapidito. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ya voy para allá. ¡Uy, qué par de tarados! ¿Y tú? ¡Tarado tú también! Tarado yo, bruja. ¿Decías? Nada, señora. ¡Ay, ay, ay! Otro que va para departamento de personal. Germán. ¿Qué pasó aquí, ah? Yo te digo, Ricardo, te digo. Este tipo se volvió loco. Yo salí de lo más tranquilo del ascensor, al lobby, normal, y este tipo me atacó de la nada, sin comerla ni beberla. ¡Está loco! Ya. Vicente, hazme el favor, déjanos solo. ¿Sí? Ahora sí. Permiso. Mira, llamaron. Germán Urquiza, te callas. ¿Oíste? Estás borracho. No. Déjame decirte algo, para que te quede bien grabado. Este hombre. ¿Cuál hombre? ¡Váyame, espérate, cuál hombre! Porque yo solamente veo un hombre aquí, este soy Que te calles, te dije. Mira. Este hombre que está aquí es mi amante. Mi amante.
amante. Ya me di cuenta. Ah, sí, qué bueno que te diste cuenta. Entonces todo es más fácil. ¿No se te parece un poco a ti cuando llegaste aquí por primera vez? Ah, sí, 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 se te debe parecer, porque cuando tú viniste para acá no sabías ni hacerte el nudo de la corbata. Ay, por favor. Así que, ¿tú sabes cómo es la cosa? ¿Qué? Que te voy a encargar de la educación de Delfín. ¿Qué te parece? ¡Ni se te ocurra! No. Yo no tengo nada que aprender de este mamarracho no, que no, está ebrio. No. Sí se me ocurre, porque llegó el momento que le devuelvas a la sociedad lo que hizo por ti. Y tú, sí tienes mucho que aprender. Ajá. Tienes que aprender a sentarte a la mesa, tienes que aprender a no hacer escándalos, a vestirte con elegancia y a prescindir de esta uñita tan horrenda. Así que, escúchame. ¿Qué? Deja la risita. ¿Aceptas o aceptas? Lo voy a pensar. Lo estoy pensando. Bueno, ya está, lo pensé. Lo pensé. Y realmente, de verdad, yo no puedo creer lo que tú estás haciendo, Ricardo. Ay, Dios. De verdad. Y tú sabes a qué me refiero. Yo realmente no puedo hacer nada para evitarlo y por eso me duele, chica. Ah, bueno, ahora la agarro. Me duele, chica, me duele. Ya, sale. ¡Renuncio! ¡Renuncio! Sí, tú renuncias. Qué buena idea, Germán. Con el déficit de trabajo que hay afuera, esa es la mejor idea que has tenido. ¿Qué vas a hacer? Vas a presentar tu currículum que va a decir así: Germán Urquiza, amante de la directora del Verona. Eso, es un tremendo currículum. ¿Ah? ¿Tú vas a renunciar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces descubran que eres un tremendo bluff. ¿Para eso que tú quieres renunciar? ¡Renuncio! Ya va, ¿qué es un bluff? Ay, mi amor, ese... ¡Bruca! ¡Bluff! No puedes, hermano. No puedes renunciar. Acuérdate que tú y yo estamos juntos. Es lo que tú sabes, que estamos juntos. Ya hablé con los tipos. Solo están esperando que tú digas que sí y les pagues. No, ya va. Yo no quiero involucrarme en nada de sicariato. ¿Sicariato? No, por Dios, nada que ver. No. Va a ser muy fácil, mucho más fácil de lo que imaginas. Lo que tienes que hacer es decirle a Jennifer que lo cite en Galipán para discutir nuevas cláusulas del divorcio. Y una vez allí, ellos actúan. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Porque yo no quiero escándalos. Va a ser muy fácil, va a ser más fácil de lo que imaginas. Mira, le van a cortar los frenos al carro. Y cuando Adriano regrese, va a morir en un lamentable accidente vial. ¡Que te bajen ya, Jennifer! No me importa lo que hagas. Si te tengas que tirar del carro, pero por favor, escúchame por una vez en tu vida. Te tienes que bajar de ese carro allá. Bueno, más o menos. Medio te oigo, sí. Que pare, me estás diciendo. ¿Pero para qué? Es la camioneta de Adriano. ¿Pero estás con Adriano? No, peor, sola. ¿Qué? Y con mamada, además. Aló, Jennifer, es Germán. Mira, busca un monte y lanza la camioneta. Lánzala contra un árbol. Mamá, se oye fatal. Mamá, ¿qué dices? ¿Quién es? ¡Es Germán! ¡Que esa camioneta no tiene frenos! ¡Que la lance contra un árbol! Sí, déjame acá. No me escuchas. ¡Dame! ¡Jennifer! ¡Escúchame, por favor! ¡La camioneta de Adriano no tiene frenos! Así que, asume tu realidad. Exacto. Así me gusta. Colaborador. Así es como. Ya va. Y a mí nadie me pregunta, me pidió mi opinión o algo. No. Ok, solo preguntaba. Aló, Iñaki. Hazme el favor, resérvame una mesa para dos en el Zabal. Muy bien, gracias. Bien. Comienza la primera lección. ¿Cómo agarrar los cubiertos? Bluff, cae el bluff. ¿Es bluff? Vale lo que no. Sí, princesa. Ah, vienes con Olguita Amelia Leida, la enfermera. Ok, chévere, mi amor.
¿Qué más puedo saber? Después de enterarme que la gente se entra a golpes en el lobby de mi hotel como si esto fuese una vulgar posilga, no quiero enterarme absolutamente de más nada. Disculpe, señor. Nosotros estábamos ahí y actuamos a tiempo. Exacto. Tratamos de separar al doctor Germán del invitado que trajo la señora Ricarda, pero en realidad... Señor, todo fue muy rápido. Como dijiste, el invitado de la señora Ricarda. Bueno, muchachos, gracias. De verdad, gracias por separar el embrollo y ser tan eficientes como siempre. Iñaki, ¿por qué no nos preparas la mesa que ya vamos subiendo, por favor? Ah, muy bien, Adriano. Para 6 personas. Sí. Bueno, vamos a cambiar el tema. ¿Qué fue lo que pasó con la junta? ¿Por qué se suspendió? Bueno, en principio no nos pusimos de acuerdo y hubo muchísimos problemas con todos los accionistas. ¡Tan bello! Mis 3 galanes, buen mozo, caracha. Ya, pero... Malena, ¿qué haces tú aquí? Padre bello. Bueno, pero que estoy haciendo una pregunta, Malena. ¿Qué haces tú aquí? Viniendo de mi clase de 4. Mira, mira, papi. Cambur Pintón. Ay, no es lindo. Ey, bello. ¿Verdad? Ajá. Mira, ¿y ustedes para dónde van? Esperando a Cristina para cenar. ¿Vienes? ¡Ay, claro! Bueno, subo esto y le aviso a mi Cosi para que venga. Ya vaya. Cosi, ¿tú volviste con el Cuchi, Pachi, Pochi, Pechi, Pichi? No, nada que ver. Es mi nuevo amor. Ah. Mi Cosi Roma. Tú no estarás hablando del tipo ese que tiene los brazos tatuados, ¿no? Si es así, ¿cómo tuviste el atrevimiento de traerlo hasta acá, por favor? Claro, papi, es el amor de mi vida y parte ineludible de la familia, por supuesto. Así que le voy a decir para que cenemos juntos, papi. Mira, mira, Malena, hazme el favor. ¡Malena! Déjala, papá. Ya tuvimos suficiente show. Vamos a cambiar el tema. Termíneme de contar qué fue lo que pasó en la junta. Mira, Adriano, tú nunca vas a saber lo que hiciste en el momento que tomaste la decisión de casarte con Jennifer. Nunca. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hijo, muy sencillo. A raíz de tu divorcio... ¡Adriano! Te estaba buscando. Quería confirmarte que mañana, a primera hora, tienes en tu cuenta el dinero que me pediste prestado. Perdona, ¿que tú le pediste dinero prestado a Ricarda? Fíjate, Mario, para que no sigas diciendo que yo me la paso un solo acoso a tu familia. Estoy ayudando a tu hijo para que veas. Ricarda me va a ayudar, papá. Y recuerda que el primero que acudí fue a ti, pero te negaste. Entonces fue a eso a lo que viniste. No, es que definitivamente yo no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo se ve que no estuviste presente en la junta que tuvimos solicitada por esta señora en donde lo que hizo fue sabotear? Porque es lo único que sabe hacer. Inclusive fue en contra de unas decisiones que ya estaban tomadas. Ay, Mario, por favor. Una cosa son los negocios de la empresa y otra... Para ti todo es lo mismo, Ricarda. Fregarnos la paciencia. Y déjame decirte algo, Adriano. Ese dinero que esa mujer te está dando en este momento... No es más que otra herramienta de las de ella para ensañarse en nuestra contra. Estoy absolutamente seguro que es así, Ricarda. Ay, Mario, por favor, no generalice. Yo generalizo. Vamos a calmarnos mejor, por favor, que no es bueno comer con el estómago revuelto. ¿Sí? Sí, mejor subimos, ¿sí? Sí, suban ustedes que... Vamos. Ricarda y yo tenemos que hablar. Vamos a tomarnos algo, no sé, en la piscina. Ay, mira, ustedes no han visto a mi Cosi. Porque es que no está en la habitación. Ay, pobrecito, se está muriendo de hambre. Ay, bueno, ¿cómo? Uf, oye, mi princesa bella, gracias por sacarme de ahí. Mira que la amenaza de Adriano me iba a dejar en huelga de hambre. Y además que hay hambre y bastante. Bueno, nos vamos a comer algo así bien rico, bien divino. ¿Y es que acaso tú no tienes plata? No. Plata yo tengo muchísima. Lo que pasa es que la dejé todo en San Jacinto, toda la chequera, el efectivo, todo, porque miren, el único que quiere es pagarme todo y bueno, o sea, como es ella. Pero tú invitas esta vez, tú invitas. Sí, claro, cómo no. Ah, buenísimo, mira. Buenísimo. Aquí tienes. Toma. ¿Qué? Pero esto es miseria, esto nada más me alcanza para un perro y un fresco. Ay, ¿en serio? Ay, imagínate, aquí lo tienes. El hotel te queda 3 cuadras hacia atrás. Chao, buen provecho. Lo que un perro ahí, pana.
Cristina. Gracias. Cristina, caramba, pero qué bella. Te ves estupenda. Qué linda. Gracias. De verdad que sí, está preciosa. Gracias, qué linda, ¿viste? Eso se debe a este nuevo look obligado que yo tengo. Te queda muy bien. Gracias. De verdad que sí. Tú sabes que yo había notado. Tú siempre estás bellísima. Espectacular. Gracias. Pero tú tienes una piel. Ay, gracias. Qué bella tu piel. Eso es porque tomo mucha agua. Yo creo que sí, ¿verdad? Preciosa. Pero toda esa frescura puede que no sea tan grande cuando tú estás aquí a estas horas trabajando. ¿Por qué? Ay, bueno, digamos que estaba tratando de resolverle la vida a una amiga. Pero como que hay cosas que no tienen remedio. ¡Wow, Elvira! ¿Me presentas a esa mujer tan hermosa que anda contigo? No hace falta. Uh-huh. Yo soy una regalada. Mi esposita bella, ¿cómo estás? Ay, viste, viste. Así son. No, Elvira, en serio, te voy a tener que poner un toque de queda a ver si no sales tan tarde del trabajo. Ay, no, no te preocupes que yo ya me voy. Y ustedes, vamos a trabajar, pues. Bueno, Cristina, me encanta verte así tan bien. Gracias. Y tan bella. Nos dejo. Nos vemos, mi amor. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Olga. Ah, sí, beso bien. Vamos, mi amor. Vamos. Pero ya va. Mi amor, tú sabes que nosotros teníamos hoy unos planes y vamos a salir con nuestros amigos. Uh-huh. Y los dejamos embarcados. ¿Por qué? Es que pasó algo. Uy, mi amor. Esto está en llamas, ¿oyó? Ricardo es ahora la tercera accionista más importante de la cadena. Más importante que Adriano. Y Adriano está haciendo negocios con ella. ¿Cómo? No. ¿Verdad? O sea, uno no se puede ausentar de este hotel ni un solo minuto porque viene y lo encuentra patas arriba. Pero, mi amor, así son las cosas. Pero yo ahorita tengo hambre. Vamos a comer. Eso se resuelve después. Sí, vamos. ¿Dónde está Olga? Uy, desvelada. Ay. No, sí. Ay, ya va. Ay, es el último libro de Laura Restrepo. Sí, demasiados héroes. Lo estoy terminando. Si quieres, te lo dejo. Ay, sí, por favor, por favor. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ustedes se podrán... No me acostumbro. Ajá. Ya va. Aitana, te podrás imaginar que en este pueblo el último grito editorial es Don Quijote. ¿Cómo se hace? Es muy difícil conseguir, bueno, esas cosas. ¿Te pasa algo, Estela? No. Bueno, sí. Me pasa una boda. Yo te puedo preguntar algo, Aitana. ¿Sí? ¿Cómo era Jennifer? Ay, ¿a qué viene esa pregunta? Bueno, que ¿cómo era ella? ¿Cómo se vestía? ¿Qué hacía? Bueno, te lo puedo resumir en una sola palabra. Bella. Vestía bello, caminaba bello. Su único oficio conocido era ser bella. Y hacer muy infeliz a mi hijo también. Cosa que tú haces todo lo contrario. Tú lo haces infinitamente feliz. Y conste que a mí no me gusta. No soy partidaria de los adverbios, ¿eh? Bueno, pues él me hace a mí muy feliz. ¡Ah! El niño que lloró y la mamá que lo pellizca. No me gusta poner las manos al fuego por nadie. Mucho menos después de haberme quemado tantas veces, Estela. Pero me pareces una buena muchacha. Y una pareja excelente para Adriano. Gracias. Otra pregunta. ¿Tú crees que Adriano, digo, en un futuro siga sintiendo eso que en estos momentos siente por mí? Mi querido Iñaki, he comprobado que nada es para siempre, Iñaki. Así que voy a cambiar de aperitivo. Tráeme uno doble con hielo. ¡No! Sin hielo. Eso ocupa mucho espacio. ¿Y para el joven, señor Hernán? Para el joven,
El joven es un amiguito de Ricardo, por no decir una amiguita. ¡Oh! Bueno, ¿de verdad? Sí. Bueno, se supone que yo no debería estar diciendo estas cosas, porque tú sabes que Ricarda es muy reservada con su... Bueno, pero se le conoce en los bajos fondos como la usurpadora, también otro lo conoce como Martín la perra, y la glu-glu, porque una vez se puso a perseguir un salvavidas y no sabía nadar. ¡Ey! ¿Y entonces? ¿Para el trago la cosa? A eso vamos. Iñaki, por favor, al joven tráele un daiquiri de piña para la niña. No, aquí el que sabe soy yo, aquí el que te guía soy yo, el que te está enseñando soy yo. Así que daiquiri de piña es lo que toma Beckham, Zidane y Pelé, puro macho deportista. ¿En serio? Iñaki, yo tengo cara de mentiroso. No, señor. Iñaki, por favor, trae una ración de ostras. Claro, porque uno nunca sabe si son moluscos o son mariscos. Por supuesto, señor, por supuesto, con permiso. Mira, Felipe, esta vez sí es en serio, porque él es el amor de mi vida, definitivo. Ay, porque si yo te contara... No, es que Rómulo me ha cambiado la vida. Sí, ya veo. Por lo visto, los Alberti tienen un no sé qué con San Jacinto del Morichal, ¿no? Ay, sí. Amelia, dígame, arrímate, señor, para acá, chica, si escuchas el cuentico. Ven. Sí, bueno, y como te estaba diciendo, dejé a Aitana encargada de los preparativos de la boda de Adriano allá en la hacienda, que es una locura. Mario, ¿tú qué piensas hacer? Bueno, con lo de la boda, ¿qué te puedo decir? Ya a esta altura del partido... No, me refiero a lo de la boda. Me refiero al tema de Ricardo. Que ahora Ricardo es la tercera socia del consorcio. Y además Adriano quiere hacer negocios con ella. Los chismes vuelan, ¿no? Aún no lo tengo claro, pero por los momentos decidí algo. Voy a desautorizar la firma de Adriano en todas las cuentas del hotel. ¿Perdón? Así como lo estás escuchando. No quiero que Adriano tenga poder de decisión ejecutiva ni acceso a las cuentas del hotel. Definitivamente ya no puedo confiar en mi hijo. ¿Cómo que ya no confías en Adriano? ¿Pero tú estás andropáusico o qué? Olga, por favor, ¿tú podrías ir al carro a buscarme las pastillas? Claro, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Iñaki. ¿Cómo estás, Iñaki? Señor Mario. Gracias. Con permiso. Gracias, sí. Déjame decirte que es una decisión tomada y ya. Y como todas tus decisiones, torpe. Hazme el favor y me respetas, ¿quieres? Respeta tú. Pero, chico, ¿pero cómo tú le vas a hacer eso a Adriano? Si Adriano es tu hijo mayor, te adora, y él siempre ha sido responsable, tú lo sabes. Hazme el favor y te callas la boca y te sientas, que tú no sabes absolutamente nada de lo que estoy hablando. Tú lo que estás pendiente es de tus cosis. ¡Ay! ¡Guá! ¿Y mi cosi? ¿Por qué no llega? ¡Ay, cosi! Ajá, Ricardo, ¿cómo es eso de que convocaste una junta para sabotearla? ¿Para sabotear? No. Ningún saboteo. No. Yo lo que quería era simplemente estar al tanto de algunas decisiones. Porque como tú comprenderás, ahora me interesa muchísimo más todo lo que respecta a la cadena. Pero Mario habló de ensañamiento. ¿Ensañamiento? Ay, no, por Dios. Tú no sabes cómo es tu papá. Y además, ahora está como mal, sigue como descompensado. ¿A ti se te olvidó aquel asunto del campamento en el Amazonas? Que si no hubiera sido por ti y por mí, que lo hicimos desistir de que se metieran en ese desastre, que fue un total fracaso. Ah, no, y lo de San Andrés, una vez más, si no hubiera sido por Cristina, por ti y por mí, ¿quién sabe cuánto dinero hubiera perdido ahí? Ese fue el tipo de objeciones que yo puse en esa reunión, pero claro, como tu papá sigue guindado en aquello de tu abuelo. Sí, algo hay de eso. Pero papá no habla por hablar. Ricardo, tú siempre has sido una fiera a la hora de defender tus intereses. Por eso has sobrevivido aquí tanto tiempo y eso es admirable. Pero no termino de entender por qué me vas a hacer el préstamo tú, precisamente, que tienes un proyecto en el Vendaval.
Porque... Mario, yo no estoy al tanto de la situación, pero he trabajado y conozco a Adriano. Y además él sería incapaz de jugarte sucio, Mario. La buena pareja se lo viene a contar, ¿no? A sus compadres. Bueno, sí, Mario. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver que nosotros seamos los compadres de Adriano? Mario, aquí lo que hay es un grave problema de comunicación entre ustedes dos. Hasta donde yo sé, lo único que ha hecho Adriano es darte satisfacciones. Pero algo se rompió. Hace tiempo que Adriano viene haciendo cosas a mis espaldas y no tolero la situación de que le haya pedido dinero a Ricarda para pagar la deuda de la hacienda de una mujer que apenas conoce, la que se buscó. ¿Cómo? ¿Adriano va a hacer eso? Ah, tú tampoco lo sabías, ¿no? ¿No? Viste que no son inventos míos. Es que Adriano está metido en algo raro y yo no puedo poner mis propiedades en peligro solamente por el hecho de confiar en él. Ajá, ajá, ya va. Levanta el dedito, levanta el dedito. Eso es. Ya va, ¿a ti no te parece toda esta cosa como muy... No, Delfín, no. La gente educada, la gente decente no usa palabrotas. Delfín, hijo, créeme. Yo estoy haciendo lo indecible por agradar a Ricarda. Y tú también, tú. Ella te va a poner en el lugar que te corresponde. Deja eso, chico, sácate eso de la boca. En el lugar que te corresponde, en el lugar que tú mereces. Pero tú tienes que hacerla sentir orgullosa de ti. Así que vamos, enderezate. Enderezate bien, agarra la copa. Ajá, levanta el dedito. Que se te vea la uña pantalla plana, vamos. Ajá, eso. ¡Abrúmalo! ¡Abrúmalo! Ay, si no fuera por estos momentos, los días de cobro, de verdad. Las fotos son para Ricarda, para que vea los progresos tuyos, ¿ves? Ah, no te vayas a asustar, tranquilo. Sí, es para ella, fino. Aló. Justamente, Ricarda, palabra cierta, dime. Que si quiero un trabajo en San Jacinto. Podría decirte tantas cosas, Estela. Tantas frases bonitas escritas en los libros. Pero la verdad es que no hay certeza de nada. Ni del amor eterno, ni de la vida, ni siquiera del techo que nos cobija. ¿A qué le tienes miedo, Estela? A todo. A que deje de quererme. A quedar minusválida ante él. A que se desvanezca ese encanto que supuestamente yo tengo que le atrae tanto. Bueno, si en algo te sirve, hay algo que puedes hacer para que Adriano, que es tan noble, te siga queriendo. No lo traiciones nunca, Estela. Bueno, muchachos, con eso tengo para acercar por completo. Cualquier cosa, yo vuelvo y busco más. Por favor, ahora acomoden eso muy bien mientras yo voy y le termino de pagar a su papá. Vale, vamos, termina de acomodar. Gracias. Ah, pero y aquí está el que se cree marido de mi zamba. No te sigas sinvergüenciando por otra parte. No. A mí me gusta sinvergüenciar aquí porque aquí es más sabroso. ¿Y qué? ¿Te le escapaste? Herminia va donde yo voy. Porque anda mucho degenerado suelto por ahí. Entonces está aquí, voy a saludar. Ni se te ocurra, Gastón. Que no se me ocurra qué, chico, no se me ocurra qué. Tú no eres nadie, tú eres un peón, tú no eres nadie, chico. Además, tú en esa casa donde tú vives, y esa casa y esa zamba no es tuya, no te pertenece, ¿ok? Así que no gastes tu tiempo, tu dinero en ella, porque lo vas a perder todo, tu terrenito, todo lo vas a perder. ¿De qué estás hablando tú, Gastón? ¿Me estás amenazando? Yo no amenazo, chico. Yo no amenazo. Yo hago. Yo voy a ver a Herminia ya. Ya te dije que tú no vas para ningún sitio, chico. Pero bueno, es que tienes miedo, ¿vale? Sí, ya mi abogado redactó el documento del divorcio. Así que Herminia es libre. ¿Qué? Total, que ya yo comprobé que no hace falta estar casado con la zamba para hacerle lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana. ¡No! ¿Por qué se trata de ti? Que eras mi yerno. ¿Sabes qué? Vamos a detener ese préstamo. ¿Cómo?
¿Y tu regalo de bodas? Discúlpame que cambie opinión así, de un momento para otro, pero te voy a ser frontal. Ricardo, te voy a investigar. Y después, cuando aclare mis dudas, si todo sigue bien, hablamos otra vez de negocio. Ahora discúlpame que me están esperando para cenar. Que tenga buenas noches. ¿Cómo se atreve a hacerme eso a mí? ¡Guau! ¿Pero dónde está la Micosi metido? ¡Juancho, tú no has visto a Micosi! ¡Bello él con los tatuajes! No, lo he visto. ¡Ay, Dios mío, Micosi! ¡Tan de campo! Ojalá, ojalá, Dios mediante, que no le pase nada en esta selva de concreto, ¿verdad? Llama, Lenita. Ya, mi amor. Él en cualquier momento va a aparecer. Ay, Dios te oiga. Mario, conserva la calma con Adriano, que cuando los dos se ponen brutos no llegan a ninguna parte. ¿Pero qué quieres tú que haga yo? Disculpen la tardanza. Ay, Adri, menos mal que llegaste. Mira, porque mi papá dijo una cosa horrible de ti. Disculpe, Malenita, ya va. Compadre, necesito hablar con usted. Con permiso. Ven. Adelante. Ven, Adrián. La peloteca de Delfincito. Ay, don Félix. Véngase conmigo a la cocina para que estire esas piernas. Vale, estira las piernas y se tumba la sopita que le preparé. No quiero. Ay, Dios, don Feli. Cónchale, pero colabore, ayúdese un poquito, por favor, don Feliciano. Déjeme ya. Venga. Órese, vamos. ¿Aló? Soy yo, papá. Adivina. Me acaban de nombrar administrador de las tierras que compró Ricardo en el Vendaval. ¿Qué tal? No, es que no estoy de acuerdo. No puedo estar de acuerdo. El hecho de que tú ames a esa mujer no quiere decir que el resto del universo también tenga que amarla. Yo no estoy pidiendo eso, compadre. Solo que la respeten, porque es la mujer de mi vida. Simplemente eso. Ajá, está bien, Adrián. Pero fíjate, ponte en el lugar de Mario. La situación es muy difícil de entender. La mujer que tú crees amar... ¿Qué está... amo? Compadre, ¿qué amo? Está bien, Adrián. ¿Qué amas? La mujer que amas tiene una deuda. Deuda que tú pretendes pagar pidiéndole dinero prestado a Ricardo. Incluso antes de ir al altar. ¿Sabes qué? Cuando tú vayas para la hacienda, yo voy a ir contigo. Y tú no me vas a firmar ni un solo papel sin que yo, tu compadre, antes le dé el visto bueno. Disculpen que me meta, pero tú no puedes pegarte ese viaje, Cristina. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Es que acaso en esa hacienda hay algo que tú no quieres que yo vea? Perdón, ¿interrumpo? No. Ay, para que me ayudes a hacerme la trencita, Estela. Ven. ¿Y eso? ¿Dónde está mi tía que ya le encanta peinarte? Ay, salió con Emeterio. Es que fueron a buscar el rollo de cerca ese para la talanquera que tumbó la gente del banco y el ingeniero ese. Ay, fastidio. No me nombres esa gente, sí, no soporto. Es que esa fue la primera vez que Adriano estuvo por aquí y vio todo eso, la gente del banco y todo eso. Mira la Herminia, chica tan parejera, acompañando al novio. De noche. No corres el machete, Emeterio, guárdalo. No ves que está borracho, mijo, vámonos, te lo pido. Es que no oíste lo que dijo el muy desgraciado. Está reconociendo que fue él. ¿Qué era el chico que te hago un dibujito? ¡Cállate, bastón! ¡Cállate! Vámonos, te lo ruego, te lo suplico. ¡No! ¡No! ¡A mí, a ti, él! ¡Tiene que respetarme, Carrizo! Este desgraciado va a tener que tragarse lo que dijo otro lobato. ¿Por qué? ¿Quieres que te cuente con pelos y señales lo que le hice a tu mujer cuando tú no estabas en la casa?